Bien, entonces van los avisos. Ya hay que subir calificaciones. Entonces voy a abrir esta semana los espacios en sus respectivos tablones del Classroom para que vayan subiendo lo que tienen, lo que para continuación voy a decir. Tienen que subir del libro de texto, que son tres puntos, la última actividad que hicieron. Es decir, ya la tienen, solamente... Y igual tienen la foto, la, tienen la fotografía de la última página que dejé. Ya tengo yo las otras, entonces le ponen otra vez su nombre o reutilizan la fotografía y lo suben. Eso serían tres puntos. Del link del documental de Hernán Cortés que dejé la otra vez, que solamente vieran lo voy a abrir el espacio que va a decir eso documental Hernán Cortés y ahí quiero que suban lo siguiente. Ya lo vieron, bien. Entonces, si no véanlo. Son dos puntos del documental. Tienen que hacer lo primero es en una hoja de su cuaderno le ponen su nombre primero, le ponen el grupo y quiero primero en una parte que hagan en 10 renglones un resumen de lo que trata, es decir, de qué trató. Bueno, ya y después quiero que hagan una lista de 10 ideas importantes del documental. Bien hecho y entregado, son dos puntos. No quiere decir que nada más porque lo entreguen cochino, feo, van a ser dos puntos. No. Ahí ya llevamos dos actividades. La otra actividad que dije que iba a ser pues, varias cosas que ya ustedes hicieron algunas en su cuaderno pues ahí va bien El, la unidad fue que es la historia bien entonces de un recorte de un periódico de x noticia lo pegan en su cuaderno y van a subrayar 10 Ideas fundamentales de esa noticia. No comiencen a preguntarme por Twitter cuál puede ser. Una noticia es una noticia, escójala. Puedo escoger esta porque así van a comenzar a hacer. No quiero que me pidan permiso. Háganlo. Entonces ya está. Entonces, como ya ustedes vieron todos los videos, ya jugaron al historiador. Ya se hicieron las preguntas necesarias. Ya saben que la historia es una ciencia a de diferencia del mito, de, este, de la leyenda, en fin. Entonces yo quiero ver qué tanto aprendieron. Entonces una noticia la pegan igual en su cuaderno. Le ponen sus datos, su nombre y subrayan 10 ideas fundamentales. Si quieren le ponen un, un numerito. 1, 2, 3, 4. Ya. Eso sería. Dos puntos. Voy a poner noticia para subir. Dos puntos. Bien. Ya, ya llevan siete puntos. Bien. Lo que le está causando mucho ruido, porque no leen, es lo siguiente. Bien. Dije que escogieran un tema de ensayo. En el, el video anterior les dije lo que era un ensayo. Junto al video puse un link de cómo se hace un ensayo. No lo leyeron porque me están lloviendo preguntas que demuestran que no lo leyeron. Es decir, no solamente es saber qué dicen las letras, es aprender el mensaje del contenido del texto. Bien, yo les dije, quiero dos hojitas, dos hojitas, que le pongan su nombre. Bien, van a seleccionar un tema de historia. El que guste, no me estén pidiendo autorización, puedo hacer este tema. No, a ver, no pues entonces ustedes lo eligen. El tema elegido debe de darles para que ustedes consulten en muchos libros. Esas son las fuentes, libros. Bien. La otra vez les puse dos ejercicios, dos símiles, dos este, formas de hacer el ensayo Ahí va otra. ¿Por qué Hernán Cortés era tan canalla? Bien. Ese es mi tema, ¿no? Ya lo escogí. No voy a comenzar. Hernán Cortés nació en Medellín en el año de mil. No, no, no. No, no estoy comenzando así. Estoy problematizando un algo en historia. Entonces ya escogí mi tema. Mi tema es: Hernán Cortés es un canalla. Ya. ¿No? Y lo voy a despedazar al Hernán Cortés. Bien. Voy a ocupar tres fuentes. Bien. ¿Cuáles son esas tres fuentes? Ah, pues comienzo a googlear quién es Hernán Cortés. Les dije también, si es que vieron primer día de sesión de clases, yo les pegué en el Twitter el temario. En el temario vienen un montón de redes y de páginas de historia. Viene, por ejemplo, la red universitaria de aprendizaje, la llamada RUA. Viene toda la UNAM en línea, ya van dos. Viene también una cosa que se llama Vivi, que es las bibliotecas digitales de la UNAM. Bien, ya tienen tres repositorios donde buscar libros. Bien, además de los habituales que ustedes conocen. Bien. Ahora, voy a buscar un libro, autor, sobre el tema que escoge que. Hernán Cortés es un canalla, ¿no? Voy a hacer en dos hojitas la explicación. Bien. En el libro de José Luis Martínez, que se titula Hernán Cortés, ese biógrafo más importante de Hernán Cortés, en, y comienza a explicar la importancia de por qué es tan canallesco. ¿no? Para que yo vea, el, el, el lector soy yo, para que el maestro... El EIVA. Vea que si lo hice, pues tengo que hacer citas. Entonces voy a agarrar, voy a agarrar partes del texto y por eso voy a ocupar el APA. En el APA es una herramienta para citar, para que no me plagie el texto. Pues lo que viene en su Word, ahí viene, referencias, APA, abrir, lo abre. Poner cita nueva y ahí ponen todos los datos. Hernán, título de la obra, Hernán Cortés. Autor, Martínez José Luis, porque es por apellido. Bien. Lugar de este, edición, México. Editorial, Fondo de Cultura Económica. Ahí ya tienen una cita, una fuente. Entonces, o van a ocupar, por ejemplo, la página 54, donde dice que en efecto, pues se teme o se dice que Hernán Cortés era tan canalla porque en uno de los episodios de La Conquista, ya cuando toma Tenochtitlán, pues vemos que Cortés manda eh, con hierros candentes a todos los prisioneros mexicas y a los sobrevivientes les marca aquí un, un G de guerra a todos los prisioneros. Ya tenemos el episodio, porque es tan canalla. Ahora, hay otro autor que es Dubanier. Duvanger es pues, más reciente, tiene varios libros sobre Cortés, tiene una biografía sobre Hernán Cortés que se llama Biografía Hernán Cortés. Entonces ahí también hay un pasaje que ustedes tienen que ir leyendo, tuvieron que haber leído. Para escoger un tema no es de la nada, es leer. Entonces el ensayo, buena parte es leer lo que ya se escribió, no nada más es sacárselo de la manga como muchos de ustedes lo están haciendo. Entonces, segunda cita, Duvanger, François Dubangier, que es un historiador francés, va a tener como sesenta y tantos años, hace algunos sacó la biografía de Cortés. Entonces voy a ocupar a este Dubangier, aunque lo defiende, ¿no? Pero también vienen episodios donde Cortés pues, se le pasa la mano, ¿no? Porque realmente es una guerra de conquista, que en dadas momentos parecía guerra de exterminio. ¿no? Entonces ya tengo dos, dos fuentes. Hernán Cortés de José Luis Martínez. Hernán Cortés de Duvanger. Y vamos a darle a Cortés el beneficio de la duda, ya que andamos ahora este, en buen plan, somos buena onda, que se defienda solito, ¿no? Entonces, Hernán Cortés tiene un texto que se llama Cartas de Relación. Y ahí dice que es la maravilla enmascarada, que es bien padre, que solamente lo hace por ofrecer a su monarca, pues tierras para salvar almas de que están en manos del, del gran Wishlopostli. Entonces, para citar, es otra cita. Entonces, Cortés Hernán, obra, cartas de relación, publicado, fondo de cultura, o oh, por Rúa, hay varias ediciones. Entonces, ahí lo van haciendo, ya están las tres fuentes. Yo no le veo la complicación, se están complicando mucho las cosas porque, por ejemplo, me están mandando, es que na, no encuentro dos, solamente he encontrado dos libros sobre mi tema. Pues escogiste mal el tema. Pues claro, un, un tema que no tiene libros, pues de dónde ¿Qué están seleccionando. Un tema es muy sencillo. Pues ya les dije, este. ¿Cómo pueden emplear? Ya prácticamente, quien se puso listo ya le hice el trabajo. Ya es el trabajo. Es de Ran Cortés y si me entregan algo. Le pongo tache. Entonces, no es así. Era algo mucho más sencillo, donde ustedes, porque todo el mundo está encerrado, he pedido en repetidas ocasiones, pues que lean, que lean todo lo que encuentren. Algunos tienen internet, pues excelente. Otros no lo tienen, pero tienen libros, pues váyanse a los libros. Y esto sería, pues prácticamente como quiero el ensayo. Es decir, recapitulando en puntos. Si consiguieron el libro y me lo entregan, son tres. Lo, lo tengo que tener yo subido. En el, repito, voy a abrir esta semana, a partir de al ratito, los espacios donde tienen que subir las cosas. ¿Sí? El día viernes, 12 del día, cierro todo, comienzo a calificar y a subir calificaciones. ¿Quién? Quiso traerlas, quien quiso subirlas. Es decir, como estamos en pandemia y la situación está muy complicada, pues ya vi que algunos no van a poder entregar, pues será para el próximo parcial. Tampoco se angustia. Pues bien, entonces para este parcial, que esta semana voy a abrir los espacios, entonces quiero que suban, otra vez va. Lo del libro, la última actividad que hicieron de la página la suben ya tienen la foto la vuelven a subir ahí la quiero de la película que ya vieron sobre Hernán Cortés pues la película era una forma de argumentar también bueno ponen la actividad que les acabo de decir tienen que ver este video varias veces no comiencen a mandarme mensajitos. maestro es que a ver no 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 a ver escuchen tranquilos vean bien el video tome nota para que su cuaderno les Tome nota y el día de hoy, al ratito que lo suba ya en la noche para los cuatro grupos del politécnico, pues vayan haciendo eso, a ver, vayan poniendo en un cuadro, a ver, el libro vale tres puntos, va, la película documental vale dos puntos, va, la actividad que les dejé de la noticia vale dos puntos, ya, va, el ensayo dos hojitas vale tres puntos, ya están ahí los diez, nada es obligatorio, lo he estado repitiendo una y otra vez, nada es obligatorio, entonces sí lo que necesito es que pues vayan perfilando un tema, un tema prudente, un tema que el sí, dé para que vayan buscando biografías, un tema donde ustedes demuestren realmente que, como ya dije en varios videos, Cualquier tema puede ser de historia. Les dije de la política. Les dije del fútbol. Les dije de los mitos. Todo viene en libros. Todo, todo viene. Todo es factible de historiar. Yo no sé. De seguro no vieron los videos de todos estos, de qué es la historia, la relación de la historia, las fuentes de la historia. En fin, pues van a tener que. Volverlos a ver para que puedan entender de dónde sacar un tema, sin preguntarle al maestro. Es decir, a ver, yo soy el maestro, es clase en línea, estamos encerrados por la pandemia, otra vez. Entonces, ustedes tienen que pensar, reflexionar, sin angustiarse, sin preguntarle luego, luego al maestro, ¿no? A ver. Tienen ustedes lo siguiente. Véanlo de este modo. Lo padre del caso es que ustedes están en su casa, ok, sin libros, pero con computadora. Ok, ¿dónde puedo sacar un tema? A ver, cualquier tema se puede historiar. ¿Qué les gusta? ¿El fútbol se puede hacer un tema de historia de fútbol? Este, las canicas, se puede hacer un tema de canicas de fútbol. La pandemia pues, está de moda. Este, ¿Qué otra? Que el Cruz Azul no haya ganado un campeonato de muchos años, no hombre. Pues eso ya es... Cuando lo gane sería noticia, ¿no? Entonces, deberían de ponerse a pensar, pues como qué es, es su, su tema, lo que les interesa, y qué fuentes hay sobre el tema que les interesa. Y van a ver, ya cuando lo encuentren. Que lo difícil no va a ser escribir, sino va a ser lo difícil que hacerlo nada más en dos hojitas. Eso es lo interesante de ahorita. Eso ya lo había dicho la otra vez. Pero como siempre están angustiados y no hacen caso, se les están yendo así las pautas, los detallitos, todo por mandarle luego, luego un mensaje al maestro. Y esa actitud les está. Causando a ustedes problema. Yo llevo muchos años dando clase. Y esto siempre, cuando estábamos en presencial, era prácticamente como un juego. La historia es un juego. Es un juego donde pensamos. A ver, yo ya sé el tema. Si ustedes ya buscaron, ya me, Google, ya me googlearon, Fernando Leiva Martínez. Fernando Leiva Martínez, ¿a qué le juega en historia? Ah, pues si ya vieron que yo escribo y tengo un montón de artículos sobre el mismo tema, Agustín de Iturbide. Entonces, sobre el Iturbide, como dirían los gringos, abro mi mente y comienzo a jugar con un montón de posturas. Entonces, eso ustedes lo tienen que hacer estos días. La semana pasada les dije de que escogieran un tema, un tema en historia, es cualquiera. Puede ser el vestido. También, hace tiempo me, uno de esos compañeros leyó en clase, que estuvo muy padre, de dónde apareció la forma en que los egipcios inventaron el maquillaje, es decir, las sombras, los, las cejas, cómo ponerse este. En la, en la boca, en los párpados, bien padre. Hizo dos cuartillas y lo difícil fue eso. Por ejemplo, este, también lo que he dejado como ejercicio: hay una película muy interesante que se llama Ha Vuelto, que trata sobre Hitler. O esta película muy de moda ahora, del Jojo Rabbit, véala. Si les interesan esos temas de la guerra, pues véala. Pero eso es una fuente. Deben ser tres fuentes. Un tema mal seleccionado no van, no van a tener fuentes. Un tema que esté adecuadamente seleccionado, bien concreto, va a dar fuentes en libros, en revistas, en periódicos, en los acervos que están ahí. Por acervos se entiende los repositorios de documentos, los digitales. Otra vez les digo, el vídeo métanse ese, Biblioteca Digital Universitaria, es el BIDI. Hay un montón de textos, tienen miles. La otra, toda la UNAM en línea, M ven, métanse ahí. Otra, que me gusta a mí, la Red Universitaria de Aprendizaje. Además, tres que tiene el Politécnico, ¿no? pero yo sí aconsejo para cuestiones de historia, que el Poli no tiene historia, pues métanse a las cosas de la UNAM. Entonces, no es un regaño, sino simplemente para pensar un tema para hablar, lo que necesitamos es tranquilidad. Es decir, ya, ya leí por ejemplo el tema. O, me, o por ejemplo, otra. ¿Por qué el Cruz Azul no gana? No? Pues vean el escándalo. Que está metido en la cooperativa Cruz Azul de un tiempo para acá. Van a ver de fuentes, va a ser el, el Universal, las redes sociales, este, el Esto, que es un periódico que, que todavía sigue de deportes. Ahí están ya las fuentes, el Esto, y ahí van viendo pues que el, el, Bill, el tal Billy Álvarez es un ambón, pues por eso no gana el Cruz Azul, ¿no? Lo que pasa en el vestidor es otro pleito, ¿no? Entonces, la cooperativa del Cruz Azul. Que es la dueña del equipo, pues está mal ubicada. Ya tengo mi, ahí mi planteamiento porque la cooperativa de Cruz Azul está mal planteada. Y ahí tengo ya mi tema. Así como hace ratito dije, porque oh, Hernán Cortés es un canalla. Entonces, espero que este video les haya esclarecido sus preocupaciones no se deben de angustiar a ver estamos comenzando el primer parcial segundo parcial te voy a dejar más actividades este el aprendizaje es dinámico pero es también paulatino no son enchiladas no es de que quiero tres sin sin jitomate o tres con mucha salsa o tres sin cebolla no es así hay que pensar y para pensar hay que reposar las ideas no es al bote pronto porque me he dado cuenta que voy subiendo los videos, que ya tengo un canal, los invito a que se, se suscriban, y algunas cosas no son para ustedes, pero ya luego, luego alguien, y eso es para nosotros también, tranquilo, usted va, está en el, en el canal, todavía no pongo el video en el Classroom, que a lo mejor no es para ustedes, ya como se dieron cuenta, yo doy clases en otros lados, entonces, hasta que esté en su Classroom, que con el contexto y las indicaciones, es para ustedes. Ahora, vean el canal. Ahí está. Disfrútenlo. Vienen un montón de cosas, tonterías, de historia, cosas aburridas. Este, pues algunos meses estamos aprendiendo es a usar estos medios que están muy padres. Pues es realmente muy novedoso andar metido en estas cuestiones. Pero sí yo les pido eso. Paciencia. Las pandemias se sobrellevan con paciencia, con ver, con escuchar. Y ya cuando sé lo que voy a hablar, debo tener argumentos. Eso es lo interesante de ahorita. Entonces, este, póngase de acuerdo con los jefes de grupo también. Ya tienen indicaciones. Deben de textear con ellos. Entonces, Lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes hasta las 12 recibo las cosas. Muchas cosas ya las tienen. Entonces, ya para muchos es el día seguro. Si no pudieron con otra cosa, pues no hay problema por ahorita. Va a haber otras actividades el siguiente parcial que pueden sustituir las que no pudieron hacer el primer parcial. Y esto está grabado. Aquí. Entonces no se mortifiquen. Esa palabra de mortificar es de los abuelos, es del siglo pasado, es decir, tranquilos. ¿no? Entonces, cualquier cosa, por acá, por favor. Entonces, tengan una muy buena semana. Espero todo. Avisen a sus compañeros, porque hay muchos que no se han metido, que es la semana de la verdad. Entonces, por acá nos vemos.